Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sábado 16 de julio 2022. Primera lectura. Miqueas 2, versículo 1 al 5. Hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche, y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban. Codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo, y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia, y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor: cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 9. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quejas lejos? ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede en las intrigas que ha tramado. Señor, no te olvides de los pobres. El malvado presume de su ambición, y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Señor, no te olvides de los pobres. Su boca está llena de engaños y fraudes. Su lengua esconde maldad y opresión. Se gazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Señor, no te olvides de los pobres. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti. Tú eres el socorro del huérfano. Señor, no te olvides de los pobres. Evangelio. Mateo 12, versículo 14 al 21. Los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Jesús sea glorificado por siempre. Amén. Un saludo, queridos hermanos. Estamos aquí un sábado más, 16 de julio, para alabar a María, para exaltarla, para venerarla,
muy especial en este día que es Día del Carmen, en ese nombre de la Santísima Virgen. En muchos lugares pues conocen este nombre de la Santísima Virgen del Carmen. Tiene su historia, pero pues ustedes la investigan porque si no se nos hace pues muy largo aquí. Pero en esta advocación hoy la veneramos con todo nuestro corazón. Y también agradecerles de todo su amor, todos sus saludos, todas sus bendiciones, todos sus buenos deseos que tuvieron para mí en estos días que no pude compartir con ustedes, que lo hacía mi hijo y mi esposo, pero de todos modos lo escuchaba y veía sus comentarios. Que Dios les bendiga, que Dios les pague todo el amor que hay entre nosotros ya como familia, como hermanos, que nos preocupamos unos por otros, ¿verdad? Que si uno está enfermo, tenemos la confianza y sabemos que los demás van a pedir por nosotros. Y precisamente eso es lo que Dios quiere y la Santísima Virgen, que seamos verdaderos hermanos, verdaderos hijos de un Dios vivo. Por eso nos llamamos hermanos, porque pertenecemos al mismo Dios. Somos hijos de un mismo Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Hoy vamos a meditar sobre estas palabras hermosas de Jesús. Cómo Él quiere que la palabra del Padre se cumpla. En el Evangelio nos dice: en aquel tiempo los fariseos se confabulaban contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí y muchos lo siguieron, y a todos los enfermos los curó, pero les ordenó enérgicamente que no se lo dijeran a nadie. ¿Por qué Jesús quería que nadie lo supiera? Porque Él quería que se cumpliera todo lo que estaba escrito por medio de los profetas, que era mucho antes que Él. Por eso dice el profeta Isaías: ahí está mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña rescrebajada, ni apagará la mecha a un humeante. Todas estas cosas nosotros ya las sabemos. Que Jesús nunca, Él pudiendo tener el poder, lo tenía en su ser, tenía el Espíritu de Dios. Y con una palabra solamente podía hacer que se destruyera cualquier cosa, porque era Dios mismo, es Dios mismo. Entonces Él, para cumplir lo que estaba escrito, se calla, porque en otra parte de la escritura, todo esto también está escrito, que va como un cordero a degollar, sin gritar, sin decir nada. Entonces, por eso vemos toda esta narración. Vemos cómo tenía de enemigos Jesús, cómo querían matarle, cómo querían acabarle. Y a veces a nosotros también nos pasa esto, que también tenemos enemigos, hermanos. Muchas veces somos criticados. Tenemos enemigos porque hacemos algún bien. Después nos acarreamos problemas por hacer el bien. Pero no importa. Si tú y yo sabemos que hiciste un bien ante los ojos de Dios, que pase lo que pase, porque vamos a ser criticados, odiados, a lo mejor lastimados, a lo mejor tenemos que morir
por defender las injusticias, la desigualdad, tantas cosas que están en este momento tan mal. Y son los tiempos de nosotros que estamos viviendo. Y a lo mejor a ti y a mí nos va a pasar algo así, semejante. Tenemos que ser perseguidos, tenemos que ser, que huir. Así como Jesús se va, él no se puso a pelear y a decirles, a sacarles todas sus malas obras, como decir el dicho, a sacarles sus trapos al sol. No. También dice en la palabra de Dios que es más sabio el que se queda callado que el que le sigue lo que quiere oír el otro o estar peleando. Jesús vino a la tierra a cumplir la voluntad del Padre, y eso fue lo que hizo. Y nosotros también tenemos esa obligación, porque Él es nuestro maestro. Él es el camino que nosotros debemos a seguir. Aquí vemos todo lo contrario a cuando dos personas que no conocen a Dios, dos grupos, no voy a llamar de otros nombres, pero dos grupos contrarios que no se aman, pelean su territorio y pelean su gente y pelean todo. ¿Y en qué termina? En muertes, en violencia, en destrucción. Sin embargo, podemos ver que Jesucristo, en lugar de hacer todo esto y ponerse a contradecirles, Él se retira. Sin embargo, la gente que de verdad lo ama, lo sigue. Y Él sana a todos los enfermos que van ahí. Todos quedaron curados los que necesitaban de Él. Entonces aquí está el ejemplo de nosotros. Sigamos a Jesús. Sigamos al Maestro. No perdamos el tiempo en ponernos a discutir con las personas que no conocen nada de Dios. Si lo puedes evangelizar, qué bueno. Y si te hace caso, mucho mejor. Y si no, déjalo. Deja a esas personitas, que ellas solas se van a perder porque no quieren escuchar a Dios. No quieren saber nada de Él. Hoy en este día, si vemos la primera lectura, al principio dice, y de aquellos que planean las injusticias, que traman el mal durante la noche, y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Son gente poderosa porque tienen armas, tienen poder que el mismo mundo, el mismo demonio se los ha dado, pero no tienen poder de Dios, no tienen poder, porque Dios los puede destruir cuando Él quiera. Más adelante dice que así van a ser aniquilados todas esas personas, todas esas generaciones que están haciendo el daño y nos están haciendo a todos. Van a ser acabadas, van a ser destruidas. Entonces tú y yo, que conocemos a Dios, que escuchamos su palabra todos los días, pidámosle sabiduría, pidámosle humildad, pidámosle conocimiento espiritual por medio del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre, para que ella interceda por nosotros, para que ella interceda por la paz del mundo, para que sigamos los consejos y lo que hizo Jesús.
retirarnos de esos lugares donde no debemos estar y dejarlos que cada quien haga lo que quiera hacer, porque la salvación es personal, hermanos. Cuando somos libres, cuando nosotros queremos dirigir nuestra vida por nuestros medios, Dios nos va a pedir cuentas también por nuestros propios medios. Que María Santísima nos ayude, nos ilumine, nos cubra con su manto, y por esta intercesión de la Virgen del Carmen, que nos llene de su luz y de su gracia y nos acompañe siempre. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Bendita seas, Madre Santísima, Reina de la Misericordia y de la Ternura. Hoy venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, pidiéndote que te apiades de nosotros, que ores por nosotros, que ores por nuestras necesidades y por nuestros problemas. Sabemos que tú estás de nuestro lado y sabemos que podemos confiar en ti. Sabemos, Madre Santa, que contamos con tus oraciones y con tus plegarias ante Dios. Gracias por haber aceptado ser la madre del Salvador. Gracias por haberte humillado y haberle dicho al Señor: he aquí la esclava del Señor. Por eso Dios te exaltó y te coronó como reina del cielo y reina de la tierra. Madre, eres mi sol que sale en medio de mi lluvia. Madre, eres el viento que empuja mi barco hacia Jesús. Madre, eres mi roca cuando mi suelo está mojado. Madre, eres como el agua que apaga el fuego de mis pecados. Madre, eres mi rocío cuando la vida quema mi alma. Eres tú, eres tú, mi madre preciosa. Eres tú, eres tú, eres tú, la que cura mis heridas. Eres tú, eres tú, eres tú, la que se preocupa por mí. Eres tú, eres tú, eres tú, la que sus oraciones son por mí. Eres tú, mi madre. Tú eres mi madre, la que se desvela por mí en las noches, pensando en mí, preocupada por mí. Eres tú mi madre, la que cura mis heridas, la que las venda y les pone medicina, la que me levanta cuando me caigo, la que me escucha en todo momento. Eres tú, Madre Santa,
la que está al pendiente de sus hijos y los conoce a cada uno de ellos por nombre. Los conoces, nos conoces también. Cuando lloramos, cuando gemimos, cuando estamos pasando por algo difícil, tú nos escuchas. Eres tú, eres tú, mi madre preciosa, eres tú, eres tú, eres tú, la que cura mis heridas, eres tú, eres tú, eres tú, la que se preocupa por mí, eres tú, eres tú, eres tú, la que sus oraciones son por mí, eres tú. Mi madre.